acepto el desafío. Muy bien. Bueno, Dani la semana pasada me dijo, el tema que hay que hablar es posible la amistad entre el hombre y la mujer? Y yo dije, lo vamos a investigar. Que hay todo como un mito alrededor de eso, ¿no? Hay mucho prejuicio. Hay mucho prejuicio, mucho preconcepto. Bueno, miren, ¿yo saben qué hice? Fui a la fuente. Entonces dije, a ver, porque acá hay un tema, que es que la mayoría de las personas tiene una idea subjetiva, es decir, lo que yo pienso basándome en mis experiencias personales, que a mí me tocaron vivir, sobre si es posible o no tener amigos mujeres o amigos varones, dependiendo del género de cada quien. ¿Hiciste una encuesta en tus redes? Yo hice una encuesta, pero además de eso busqué investigaciones científicas. Bien. Vamos a la data. Me puse con pruebas y tengo que decirles que todos van a estar muy desilusionados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las encuestas, miren, por un lado están las encuestas que nosotros hicimos, que ya les hemos dicho, que tienen que sumarse a las redes sociales de Mejor de Mañana y de Eva Rodríguez, psicóloga, para prenderse en las encuestas. Bueno, miren, las encuestas, la gente cree que sí es posible la amistad entre varones y mujeres. ¿Sabés que yo también la hice en la mía a raíz de lo que vos hiciste? También, el 80% de la gente que me sigue en Instagram dijo que sí existe. Bueno, a mí el 85%. ¡Wow! Bien, pero bien, bastante similar. Bien, entonces la mayoría de la gente piensa que sí es posible la amistad entre varones y mujeres. Ahora, a la hora de los hechos, de la investigación científica, la única investigación científica que en realidad disponemos sobre el tema, porque no hay muchos estudios, hay uno científico comprobado y publicado. Esto significa que la base científica es sólida, incuestionable. Ya cuando te lo publicó tu comunidad científica, es porque esto es así. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Bueno, la investigación dice, los resultados son indiscutibles. La amistad entre mujeres y varones no es posible. ¡No! Me quedo sola en el pará, mundo. Pará. Así es. Bueno, ¿qué sucede? Qué triste. Yo tengo un montón de amigos. Ya no son mis amigos. No los quiero ver más. Nosotros no somos nada ahora, entonces. Lucas, no significas nada para mí. Basta. Solo compañeros de trabajo somos. Tengo más amigos hombres. ¿Qué mujeres? Bueno, a ver. A ver, miren. La investigación científica dice eso, pero la investigación científica, la verdad es que para lograr esos resultados se va acotando. Tus historias, Eva. Ahí están mis historias. Pero vayan a seguirla al Instagram. La investigación se va acotando. Entonces, ¿a mí qué me parece, chicos? A mí me parece que si bien los resultados son empíricos de la investigación, es decir, son científicos, no se puede aplicar al total de la población mundial. Me asusté, Eva, gracias. Bien, ahora, la investigación científica, esta investigación la hizo la Universidad de Wisconsin en el año 2012, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente: ¿por qué no es posible la amistad entre varones y mujeres? Estamos hablando de una población heterosexual, ¿sí? Claro, sí. Eso tengámoslo en cuenta, también es un dato, porque no todas las personas somos heterosexuales. Entonces, bueno, ahí ya se va estrechando la población. Total. ¿Por qué no es posible? Porque en algún punto de la amistad va a aparecer una tensión sexual. Antes o después. Mira, ya levantan la mano. Levantan la mano por doquier en el estudio. Estamos en problema. Antes o después va a aparecer una tensión sexual. Y escuchen lo que les digo. Normalmente esa tensión va a venir del lado del varón. Varón, total, eso. ¿Por qué? Porque las percepciones que tenemos sobre nuestra amistad, los varones y las mujeres, son distintas. Mientras que los varones sobreestiman la idea que tienen de atracción, perdón, me enrosqué. Los varones sobreestiman la atracción que su amiga puede sentir hacia él. La mujer subestima la idea de atracción que su amigo va a sentir hacia ella. Claro. Es decir, se los explico con un ejemplo. Sí. El varón va a estar pensando, esta me tiene ganas. Imposible que no sienta nada por mí. Y la mujer va a estar como, nunca, si él es mi amigo. Tal cual. Entonces, me quiere como amiga. Pongamos un ejemplo. Hay una amiga que está en crisis a las 2 de la mañana y dice, le llamo a mi amigo porque hemos estado súper cerca últimamente y la verdad que siempre tiene la palabra justa, marco su numerito y le llamo. Y mientras que la mujer en su cabeza va a estar pensando,
total es mi amigo. Yo le estoy llamando y esto no significa nada. Es como si llamara a una amiga. Él ya flasheó y se inventó una peli. El varón está pensando, che, ¿qué significa esto? Me está llamando a las 2 de la mañana. Por acá están haciendo que sí con la cabeza en todo el estudio. Así que ustedes nos tendrán que decir del otro lado qué están pensando de esto. Si están de acuerdo o no. ¿Y qué hacemos en una situación que una pone tiene más amigos hombres que por ahí? El consejo del hombre es muy distinto al de la mujer. Entonces por ahí vas el del hombre porque no están enroscados, no están enamoraditos. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Se finito? No, mira. Va a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde. Claro, bueno. Espera que amanezca. Mira, la investigación plantea una excepción también. Dice, si una de las dos personas de esta amistad entre varones y mujeres, una de las dos personas o ambas, tienen una pareja estable y de larga data, es decir, que ya tiene un compromiso afectivo con otra persona, es posible la amistad. El problema se da cuando los dos están solteros, los dos están disponibles y los dos están libres para... libres para tener pareja. Es que bendito sea entre todas las mujeres. Mirá, claro. Bueno, es cierto. A ver... No estoy de acuerdo con este estudio porque creo fielmente en la amistad entre el hombre y la mujer, pero sí es cierto que me pasa que yo estoy re en pareja hace un montón y tengo mi amigo y me junto y salimos y vamos al cine y no pasa nada. Y tu novio no te dice nada porque conoce de la relación así. Porque sabes que somos amigos de los 5 años y que somos como primos, a ver. Total, claro. No nos vamos a gustar. Bueno, a modo de consejo yo nada más les diría que es una cuestión de que el código y las reglas estén claras. Okay. Porque fíjense, yo también tengo amigos varones y de verdad son amigos desde hace muchísimos años y la amistad es una amistad genuina, es una amistad, pero somos amigos desde la adolescencia, somos amigos del secundario, hemos compartido, somos como hermanos y nunca jamás hubo una idea o una sensación, siempre estuvo muy claro el código, el código de amigos. Pero igual te das cuenta, ¿no? Toda una situación, código, te das cuenta si la otra persona, no sé, tu amigo ya pasó la barrera eso y ya está. O sea, como que te ve distinto, te das cuenta también. Pero bueno, no sé, evita. Pero también puede ser amigo después de que pase algo. Me encantó. Se puede conservar la amistad después de que pase algo, quizás. Bueno, y les quiero decir una cosa para cerrar. Sí. Escuchen lo siguiente. La investigación dice que aquellas parejas que cruzan la línea y que tienen intimidad sexual, por el contrario a lo que pensamos, fortalecen su vínculo de amistad. Totalmente. ¡Ah! ¡Qué me acabas de decir, Luca! ¡Chan, chan, chan! A tener en cuenta. Están amando a los novios que sus mujeres tienen amigos. Sí. Están amando. Pensalo. No, no sé, te la deja picando Eva Rodríguez. Así es. Y para a seguir fortalecer más cerca, el vínculo. Para fortalecer los vínculos, que es súper importante. Ya saben, nosotros siempre al final de cada nota con Evita les pasamos sus redes sociales, les pasamos su canal de YouTube, porque allí publica muchísima más información si quieren profundizar en todos estos temas y mucho más. Eva Rodríguez, psicóloga en Instagram, también en YouTube, la van a buscar y la vamos a despedir con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Porque siempre...